todas y a todos, mi nombre es Naction y esto es Tu Turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Panic Mansion, un juego para 6 años o más, de 2 a 4 jugadores y aproximadamente 20 minutos. Vamos a ver el contenido de la caja, pero antes que nada quiero enseñaros esta parte de aquí, porque directamente con la caja podemos hacer una especie de juego, o sea, minijuego y demás. Y así pues te haces una idea de cómo es el juego en sí. Bueno, fijaros qué guay con las cosas que tienen dentro y demás. Pero bueno, vamos a ver el contenido y en un próximo vídeo pues haré la partida, bueno, cómo se juega, intentaré traer una partida en sí. Vamos a ver si consigo abrirlo. ¿Qué tiene aquí? A ver, está bien cerrado. Así que... ahí está. Bueno, lo primero que tenemos es el manual, que son 7 páginas. Al final, pues algunos juegos de la compañía. Y bueno, aquí veis las instrucciones y bueno, algunas que otras ilustraciones y demás. Esto por aquí. Luego tenemos aquí separadores, que supongo que serán los separadores grandes que se colocarán en los distintos, bueno, las distintas habitaciones para los jugadores y demás. Aquí tenemos los muñecos, que son para cada jugador. Tenemos pues fantasmas, ojos, exploradores, las cajas, tenemos serpientes y por otro lado tenemos las arañas, que están puestas aquí al lado, supongo que será por las patas o cosas así. Aquí veis qué chulas, son súper blanditas. A ver si consigo que se vean. Muy guay. Hay bastantes arañitas. Y luego pues aquí tenemos las cartas. A ver, tiene un abre fácil, pero creo que acabo de cargármelo. Sí, así que vamos a ver si consigo abrirlo. A ver, un segundito, ahora. Por aquí, y aquí tenemos pues las distintas misiones y demás, que tienen pues distintos reversos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juguemos, ya bueno, voy a explicar cómo se juega y demás, pues habrá algunas cartas que se juegan así. Cuando se pasa de misión, pues esta se pasa para al lado y ahora cambia la habitación a la que tenemos que mandar las cosas y demás. Pero bueno, pues hay un montón de habitaciones con más o menos dificultad, supongo. Fijaros que hay 3 objetos, 4 objetos por aquí, algunos, bueno, repetidos y cosas por el estilo. Fijaros este que tiene, pues, 5 objetos. Muy chulo. Así que, bueno, pues esto por aquí. Y aquí ya tenemos las casas o las mansiones para los jugadores. A ver, lo voy a dejar para que veáis bien. Esta es una, otra... Y por aquí tenemos el bueno, cartón troquelado para las separaciones, lo que hace de distintas habitaciones y demás, las puertas y todo eso. Que como veis faltan 3, no es que yo haya destroquelado nada, sino que estos 3 supongo que son los que vienen en la parte de atrás de la caja. Aquí tenemos la... a ver si consigo sacarlo por aquí. La tercera habitación y la cuarta habitación, como veis, está dada la vuelta. Y aquí pues... ya podéis ver que está ya montada y demás. Supongo que será por eso, para que haya una, bueno, una de referencia y pues utilizar los mismos troqueles. Muy guay, muy guay. La verdad es que tengo muchas ganas de jugar a este Panic Mansion. Ya os contaré y por supuesto traeré cómo se juegan estos días y demás. Y bueno, intentaré traer también una partida para que así pues podáis ver cómo es en funcionamiento y poco más. Así que nada más, esto es el Panic Mansion. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ponedmelo en los comentarios y os respondemos al momento. Si no, siempre lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada. Yo lo último, recordado, suscribiros y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.